Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas un día más a mi canal. El día de hoy les tengo un video un poquito diferente, ya que no les voy a hablar de ningún tip, de ninguna compra que he hecho, de nada relacionado con maquillaje. El día de hoy es más que nada un video sobre la concientización del cáncer de mama. Como muchas de ustedes saben, o las que viven aquí en la Ciudad de México, el mes de octubre es el Día Internacional con la Lucha del Cáncer de Mama. En México celebramos el día 19 de octubre, este Día Internacional de la Lucha. Como todas ustedes saben, esta enfermedad es algo terrible y yo creo que muchas de ustedes, tanto de forma directa o indirectamente, han tenido o han conocido a alguna vecina, han escuchado algún testimonio de alguna persona cercana o lejana a ustedes, ¿verdad? Yo no sé la verdad, pero la gran mayoría de personas pueden tener un testimonio sobre lo que es el cáncer de mama. Nosotros sabemos que entre el 5 y el 10% de la población esta enfermedad se debe a una herencia, es decir, por genética. Si ustedes en su familia tienen a alguien cercano que tuvo cáncer de mama con este antecedente, pues ese 5 o 10% de toda la población pertenece, ¿no?, a este círculo. Desafortunadamente, pues muchas de las ocasiones en que es detectado este cáncer, pues la persona o la familia que está cercana no tiene esa secuencia de acudir al médico, de estarse revisando, ya que ellos son más propensos a volver a tener ese cáncer, ya que un familiar lo tuvo. Se dice que también este problema o esta enfermedad no nada más es de mujeres, es también de varones. Y el 1% de cada hombre, o bueno, del total de la población de los hombres, padece también un cáncer de mama. Entonces, en este video, chicas, chicas y chicos, porque también, como les digo, es una enfermedad que los aqueja a los dos, no hay diferencias entre ni en sexo, ni clases sociales, en nada. Entonces, de verdad, yo quiero hacerles un poquito de conciencia para que ustedes o nosotras, todas las mujeres, tengamos esa visión periódica continua con nuestros senos. Cada mujer y cada hombre, pues, puede hacerse esta revisión con solo hacer unos ejercicios con tu misma mano, cuando tú te estás bañando, cuando tú te estás arreglando, cualquier cosa que tú detectes, cualquier anomalía, cualquier bolita, cualquier dolor. Cualquier situación que a ti digas, te prenda así como que el foquito y digas esto no es normal, yo te aconsejo de todo corazón que acudas inmediatamente a tu médico para que te den un diagnóstico oportuno, ya que esta enfermedad, si se detecta a tiempo, puede tener un resultado feliz, ¿no? Ya que el 90% de las mujeres que son detectadas de cáncer de mama a tiempo, pues la mayoría se salva y la otra parte pues es quienes ya lo detectaron desafortunadamente muy avanzado. Existen fundaciones también que apoyan a personas que ya están padeciendo esta enfermedad, ¿no?, tan terrible. Por mencionar algunas, existen aquí en México FUCAM y CIMAF, si no mal recuerdo, sí, CIMAF y FUCAM. Yo les voy a dejar en la cajita de información sus links directos por si alguna de ustedes necesita o requiere más información o conoce de alguien que la necesita, pues bueno, pueden ir directamente a ese link y ustedes puedan contactarlos a ellos. Existen también en el mercado productos que salen en este mes, en esta temporada de octubre, con una edición especial, es productos rosados. Cuando uno hace la compra de estos productos rosados, tú estás aportando una parte para estas fundaciones que se encargan de atender a personas ya con la enfermedad. Entonces, de la manera más atenta, yo les pido que por lo menos en este mes de octubre acudamos a una revisión periódica, nos revisemos nosotras también en nuestros hogares, no nos dé pena, que no nos dé ese pavor o ese miedo. Yo creo que, como les comentaba, una detección oportuna puede hacer el cambio tremendamente. Igual los hombres, no es algo de que, ah, eso nada, a mí no me va a dar, nada más a las mujeres. No, chicos, también ustedes, si pueden detectar algo, si sienten una anomalía, acudir inmediatamente al médico, no es penoso, no es vergonzoso. Al contrario, pueden salvar sus vidas de una manera increíble. También les quiero comentar que a todas esas personas que están pasando
por esta enfermedad terrible, les digo que en primer lugar no están solas, tienen a Dios que es la mayor protección, el mayor cuidador, la mayor roca que uno puede tener. Afiáncense de Él, tómense de su mano, tengan fe, no se desesperen. Yo sé que a lo mejor muchas de ustedes pueden estar en una depresión por esta situación, pero créanme que no están solas. Dios sabe y tiene el control de cada situación y sobre todo también existen estas fundaciones que pueden ayudarlas para una mejor atención y para que ellos les puedan decir exactamente qué procedimiento, qué medicamentos o qué situaciones son las que ustedes deben de empezar a cambiar o a tener. En el mercado existen estos productos. Y ustedes pueden hacer su compra, ustedes pueden ir a cualquier tienda, a cualquier supermercado y van a ver un pasillo especial de los productos rosados en cuanto a detergentes, en cuanto a los productos del cabello, productos de higiene personal, productos para la casa, en fin, es una gama realmente bastante amplia. Ustedes pueden llevar su jabón normal, el de lavatrastes, por así decirlo, pero ahora en esta edición especial viene en un color rosado y ahí te va a explicar que es para la aportación, una parte de la compra que tú haces es para destinarlo a estas fundaciones. Entonces yo creo que es una forma de apoyar increíble, ¿no? Aquí en México, no sé en otros países, pero si también lo estén haciendo, la verdad desconozco. Pero aquí en México, el día 19 de octubre, tal cual se celebra el Día Internacional contra la Lucha del Cáncer de Mama. Entonces, todo este mes vamos a estar de rosa, vamos a estar apoyando mucho a todas estas mujeres. Recuerden que no están solas, acudan cuanto más pronto, en cuanto ustedes se detecten algo, acudan a su médico. Y yo de todo corazón les deseo lo mejor. Saben que las quiero muchísimo. Saben que en este canal ustedes me pueden dejar sus comentarios, me pueden dejar sugerencias, me pueden decir qué les gustaría ver también. Pero bueno, a lo mejor muchas de ustedes no querían ver este tipo de video, pero para mí es algo importante porque aquí en mi país estamos en el mes de octubre, el mes rosado. Entonces para mí la verdad es muy, muy importante. Y sobre todo, más que venderles una idea o no sé cómo lo van a tomar. Yo solamente quiero crear esa conciencia y decirles que necesitamos prevenirnos, necesitamos poner atención en lo que nuestro cuerpo nos dice, en lo que nuestro cuerpo nos da esas señales de alarma a veces, ¿no? Entonces, bueno, chicas, espero que les haya gustado este video y que realmente les haya servido a ustedes. La información se las voy a dejar al final y recuerden que las quiero muchísimo, que Dios las bendiga mucho. Échenle muchas ganas a todas mis amiguitas que están del otro lado, que están pasando por algo como esta enfermedad o tienen algún familiar. Pídanle mucho a Dios, tengan muchísima fe y recuerden que Dios está con nosotros en todo momento. Las quiero, les mando mil besos y nos vemos la próxima. Bye.